Pasados unos días, entrevistamos al subsecretario de la producción, que hace un balance sobre lo que dejó como resultado la primera Expo Miel Maipú 2014. Además, se anunció la próxima edición organizada por la Asociación Apicultores Maipuenses. Será el 8, 9 y 10 de mayo del año que viene. Sí, todavía el resumen final no lo tenemos, pero desde ya por algunas cosas indicadoras que hemos evaluado, ha sido un éxito total. Bueno, por un primer punto, la comunidad en toda en sí ha aprovechado ese valor agregado que digo que da este tipo de exposiciones o eventos, que son lo que hemos podido comprobar, las 200 plazas de hotel, casas alquiladas y casas de familia ocupadas para vivir durante 3 días de gente de afuera. Sumarle a eso el 100% de la hotelería cubierta, porque el que salió este fin de semana puede comprobar cómo todos los restaurantes y confiterías estaban colas y colas en Maipú en un momento que es complicado. O sea que, bueno, eso alegra y reconfirma lo que decimos nosotros. Estos eventos generan valor agregado a toda la comunidad. Seguro. Por eso que a veces pedimos el apoyo de que se fortalezcan este tipo de exposiciones. Claro. Exactamente, es plata que queda acá. Claro. Aparte es una ventana para mostrar lo lindo que es Maipú y lo que nosotros vivimos y lo que hacemos, por otro lado, o sea que es un mostrar su casa, bueno, una vez al año no queda mal, queda lindo. Por otro lado, todos los expositores, éxito total por lo que vendieron el sábado, se quedaron sorprendidos todos, lo superó en la expectativa que ellos tenían. Ya vendimos todos los stands para el año que viene. Y nos piden ampliación de carpa, porque no van a alcanzar. Así que bueno, ya con eso estamos tocando el techo. ¿Y qué te parece? La otra, que también nos conforma, que no tanto como lo que nosotros creíamos, pero ha venido mucha gente de distintos partidos. 5 o 6 apicultores de cada partido vecino, alrededores. Lo que ha sumado una audiencia más o menos estimada de 1.500 el sábado. Bien. Que es amplio y con mucho gasto. O sea, que han comprado de más de insumos y han vendido a los exportadores, de todos los productores pequeños que se organizaban para venir en una camioneta, en un bus, en un taxi, casi a rodante. Bueno, han organizado como pudieron, los pequeños y medianos productores han tenido a su mano los mejores precios del país, las mejores marcas del país y han podido hacer comercialización con los principales exportadores del país, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos. Ajá. Vamos a tratar de que la próxima, bueno, siempre hay cosas para mejorar, de que no solamente traer a los apicultores, sino traer a la familia, agregando espectáculos, alguna cosa más que genere ese llamado a la señora, porque las señoras se aburren al lado del apicultor que hace negocio y compra insumos de su actividad. Los artesanos han vendido, creo la mayoría, yo hablé, cada uno de ellos está conforme, y también sobrepasó las expectativas. No solamente yo veía hasta en el público la respuesta que tenía, que no, se esperaron con algo distinto. Ajá. Bien organizado, que los comentarios que nosotros recabamos de todos los asistentes, que es lo que queríamos, la información de vuelta, muy ordenado, muy limpio. Confirmaron y me decían a mí por Radio del Mundo el sábado, la mañana que estábamos saliendo, llamaban, no, todos los apicultores, estamos todos ahí. Llamaban diciendo de que realmente Maipú demostró que es la ciudad de la amistad. Bueno, a mí me pareció un detalle, claro, nosotros que vivimos acá por ahí decimos, pero no, los de afuera vieron la hospitalidad, la amabilidad de la gente en solucionarle inconvenientes que tenían, como por ahí algún mueble que le faltaba al stand, bueno, hubo alguien que dio su escritorio, su silla, bueno, se fue armando ese ida y vuelta con los expositores que quedaron muy bien, muy conforme. Uh-huh. Con este éxito o ese objetivo logrado, lo que le da también al grupo es una consistencia de decir, bueno, si hicimos esto, que era un desafío grande para nosotros, sí, bueno, se puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. O sea, que ya estando el grupo y estando ejercitado y habiendo superado los problemas de convivencia, no, se puede hacer otra vez, como lo que uno quiera, una sala de extracción, un proyecto de fraccionado, una venta conjunta. O sea, ya el grupo está fortalecido. 8, 9 y 10, por lo que estaba por escuchando. Cámara hay que seguir con más. Estaba pensado en su principio hacerlo en esta época, porque todos sabemos que la cosecha de miel termina en marzo. Ah.
Entonces, por lo menos todavía están con la miel y tienen la plata en la mano. Es como tener la soja guardada. El productor puede con eso vender el mismo momento y con esa plata salir a comprar insumo. Si esperamos mucho, se la gastan. Y si la hacemos antes, no la tienen. Así que estaba calculado en eso. Es el mes exacto. ¿No? Exactamente. Bueno, felicitaciones a todo el grupo de trabajo. Una muy buena iniciativa que, bueno, dio los frutos positivos y más todavía de lo que se esperaba. No sé si me querés agregar algo más, Jorge. No. Que motivamos a toda la comunidad que apoye este tipo de iniciativas, porque enriquecen a toda la comunidad. Se beneficia a todo el mundo en Maipú.